Coloral, por favor, te lo pido, a fin de año con tutti. Ya hay algunas fiestas, lo que pasa es que están en secreto, es interna, estamos practicando, después viene la con todo, a fin de año, no paramos. Bueno, como siempre es un placer, muy bienvenidos a todos. Adoro estar acá, ya lo saben, adoro encontrarme con todo este equipo divino de chicos maravillosos, los técnicos y ustedes que nos acompañan y que nos dicen cosas hermosas y que están siempre presentes, que quieren aprender y quieren más, más, más. Bueno, les vamos a dar mucho más todavía. Bueno, saben que estoy con la empresa Decora, que es increíble esta línea de productos. Vamos a ir despacio con estas capacitaciones porque justamente la idea es empezarlos a incorporar, ver sus fichas técnicas. Cada producto tiene un desarrollo y una aplicación y en función de cada uno de ellos empezarlos a entender y bueno, realmente usarlos porque son muy, muy usables. Dentro de todas esas preguntas que leo todo y me encanta, bueno, una de las consultas más recurrentes es el tema de la madera, ¿no? Porque en la decoración todos nos identificamos con las sillas, con los muebles, con las mesas. Bueno, es una superficie muy, muy recurrente y bueno, a veces la mayoría, y yo me incluyo también, renegamos de tanta limpieza y tanto llegar al fondo porque bueno, buscamos esquemas más modernos, más contemporáneos y bueno, trabajar con técnicas más rápidas. Bueno, yo acá tengo el trabajo de una alumna, bueno, una silla que es divina, ya la silla es hermosa porque es realmente de madera de roble, entonces ya la veta me ayuda un montón. Estaba lustrada, entonces como estaba lustrada simplemente le sacamos con una pequeña lija esa capa que trae, ¿no? Del lustre mismo, del tiempo. Y bueno, y acá quiero presentarles un producto que se llama Aquacera. Es como una contradicción, ¿no? Aqua y cera. Saben que las ceras son al solvente. Pero bueno, la empresa Decora, más la tendencia que hay en el mercado siempre de trabajar con productos al agua. ¿Por qué? Porque no tienen olor, porque secan rápido y tiene todas esas ventajas. Bueno, tenemos un material que se llama así. Acá lo vemos muy bien. Aquacera. Vienen 20 colores. Uno más lindo que el otro. Este es el Aquacera blanco, que es uno de los que más uso yo, ¿sí? Pero de pronto, depende la consigna o el mueble. Tenemos 20 colores para elegir, uno más lindo que el otro. No solamente todo lo que es pigmentación, sino toda la línea de tercios para que le guste hacer tintes color madera. En este caso yo usé el Aquacera blanco, porque quería blanquearla la madera, me gustaba y combinaba en la ambientación de mi alumna. Pero tenemos la posibilidad de trabajar los colores maderas o los colores. Estos productos se pueden mezclar entre sí, o sea que a su vez podemos subdividirlos y hacer tonos propios. El producto se usa re fácil, simplemente vamos a cargar sobre puro, se usa. Vamos a poner un poquitito así. Ven que tiene una cierta consistencia. La madera ya tiene que estar limpia. Y con una pinceleta de pelo, en este caso, un angular yo uso, bueno, eso es muy personal, los pinceles, o un chato puede ser. Vamos a cargar con el producto y vamos a trabajarlo un poquitito acá adelante. Y vamos a pincelar. Mire, observemos cómo me blanquea de un lado al otro donde está el producto o a donde no está. ¿Ven? Ahí lo vemos muy bien cómo está la diferencia donde apliqué y donde dejo la reserva. Nosotros podemos aplicar la cantidad de veces que necesitemos si nos gusta un efecto como más blanqueado o menos. Si buscamos retirar un poco, en el mismo momento antes que se seque con un género, directamente está seco el género. Voy pasando y hago ya un efecto gastado, un efecto de veta, y justamente como esta madera, que es un roble, tiene poro real y tiene una linda veta, bueno, ya el producto engalana solo porque la superficie es muy noble. Depende el tipo de base que tengan, si es un pino o maderas de otras calidades, bueno, ustedes van a ir visualizando las vetas. No tiene más aplicación que esta, es maravilloso. Esto se deja secar muy bien y cuando está seco agarran una franelita o un trapo que sea más suave, un género más suave, y empiezan a frotar, como si la estuvieran limpiando. Y de esa forma empiezan a darle brillo y le empiezan a dar una terminación satinada que es súper linda, al tacto sobre todo, es un lindo material para trabajar. Las que tengan maderas para exterior pueden reforzar el acabado para que sea más duradero con la hidrolaca de la línea Decora también, que se aplica directamente sobre la superficie cuando ya se me secó la pátina lacera que le habíamos hecho anteriormente. Bueno, creo que aclaré las dudas, por supuesto vamos a seguir con las maderas, vamos a seguir con los tips, esto recién empieza, pero hoy me dediqué a este producto Aquacera blanco sobre una silla de roble. Espero que lo usen y ahora vamos a pedir un pequeño comercial y me voy a la mesa a seguir con el próximo trabajo. Decora, especialistas en materiales artísticos y productos de conservación y restauración patrimonial y de obras de arte. Su línea se comercializa en las artísticas más importantes del país y del exterior. Decora, una empresa argentina de cara al mundo. Esa música, bien de fin de semana, así que vamos a empezar a calentar motores acá. Bueno, ahora estoy con la empresa H&N, que bueno, son increíbles, ¿sí? Ya todos los diseños que tengo, no podemos decir que con ellos tenemos absolutamente todo para elegir. Son maravillosos en sus terminaciones. Y bueno, y yo le mando un beso enorme a Nancy, porque cada vez que le digo Nancy, dice que vamos a hacer ahora, porque bueno, estamos trabajando en equipo con la empresa para tener diversidad, ¿sí? Para que los esténciles realmente nos resuelvan la decoración y empecemos a entender cómo empiezan a jugar en el mercado los mega esténciles, ¿sí? Son esténciles que pueden venir en dos partes, en tres partes, pueden venir en una sola pieza, pero siempre tienen el concepto de la decoración, de las grandes superficies. Por eso en la pieza terminada que les traje en el día de hoy, que es este arte africano, bueno, muy estilo Rovarella, por eso tengo la versión clásica que es la de color con un fondo blanco y es el clásico estilo. Bueno, ahí vemos las ambientaciones. Bueno, esta ambientación, bueno, miremos los detalles, el banco africano, la alfombra, los colores. Monté, como lo tenemos acá también hecho en el piso, sobre un cuadro tipo pátinas, ven que son como unas rayas así terrias. El recorte de la jirafa en fondo negro y la pieza en oro, ¿no? Me parece canchero empezar a entender que los cuadros los podemos presentar de distintas maneras. Y acá está la versión exterior. Me gustó sobre esas piedras, con esas, se llama yuca esa planta, esos macetones. También medio africano, siempre pensemos que los conceptos los tenemos con un africano moderno. Y acá también, me gustó combinar el arte, un cuadro que diríamos que está en el borde del abstracto, y bueno, y la jirafa como que nos está espiando. Bueno, son ideas para que se animen, para que veamos que los cuadros los podemos manejar de distintas formas. Para lo que es exterior no lo hago en madera, lo que es interior sí, como acá. Lo hago sobre placas de fibrocemento, entonces son totalmente resistentes al agua, se pueden mojar y nos olvidamos y queda ahí la jirafa para, bueno, todos los días decirle hola, buen día. Bueno, y acá estoy con mi paso, que es la que tengo acá en el piso, que está trabajada directamente sobre un bastidor que podría ser de tela o de madera de fibra fácil. Bueno, como les explicaba, en esta oportunidad la empresa H&N me preparó la pieza en tres partes, porque realmente es alta, tiene 1,60 m en total el cuadro, el stencil es un poquito más chico, con este concepto de las siluetas, que acá vamos a ver cómo empieza la cabeza, después se ensambla la cabeza con el cuerpo, o sea, ustedes lo que tienen que hacer para ensamblar, ustedes tienen el recorte de la pieza anterior, levantan el que ya está hecho, enganchan con el siguiente, que es este, van sacando, van pintando y es lo que yo les preparé acá. Yo tengo acá la pieza ya lista para trabajar. Lo primero que voy a hacer es preparar la base. Entonces, para esto, sobre el fibro fácil, ¿no?, que es crudo, en este caso, y el acrílico negro, negro puro, ¿no?, un acrílico de alto poder cubritivo, ustedes van a dar con una pinceleta Toray de pelo sintético seca y el acrílico totalmente seco, o sea, seco no, como viene el envase, ¿no? Vamos a hacer pinceladas cruzadas, imaginándonos la letra N o W, y seguidamente con estos rodillos de poliuretano, fíjense que son los de poliuretano bien finitos, los que no tienen el plástico acá, antes de que se seque la base, voy a empezar a repasar sobre esta superficie para retirar residuos de pintura, ahí lo vamos a mostrar, o marcas del pincel. ¿Ven? Si miramos la parte donde yo pasé el rodillo, me quedó impecable. Qué cubritivo que es este acrílico. Fíjense, en una sola mano ya tengo la pieza lista. Hago todas estas aclaraciones porque son lo que hablamos siempre en el taller. Estamos siempre hablando, bueno, un buen acrílico, chicas y muchachos. Cubre de una sola mano, como en este caso. Bueno, yo ya lo tengo seco, acomodo el stencil, lo van a sostener con una cinta de enmascarar. Recuerden que las cintas azules son las que no tienen tanto adhesivo y son para sostener. Y ahora vamos a empezar a trabajar con esta línea metálica. Bueno, realmente me interesa porque generalmente en todas mis clases yo trabajé con lo que es la línea dorada o la hoja. Bueno, acá no. Vamos a ir viendo que tenemos otras alternativas y que estas alternativas tienen el brillo y el cuerpo como si fuera un dorado a la hoja sin serlo. ¿Por qué? Porque son productos especiales. Entonces vamos a empezar a entender de qué se trata. Por un lado, bueno, yo trabajé con el dorado de Decora. Ahí lo tengo. Se llama oro. Este oro, si yo necesito aclararlo, también se pueden mezclar. Por eso yo acá en la mesa fui poniendo los metálicos. ¿Ven? Verde metalizado, rojo metalizado, azul, plata. No hay en el mercado este tipo de variedad y ahora vamos a ver el poder cubritivo que tiene. Entonces, si yo un dorado tradicional, un oro metálico, lo necesito aclarar, la empresa me da el blanco metalizado. Entonces yo puedo aclarar. Si yo necesito hacer un oro rojo, un oro más oscuro, tengo el rojo. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a empezar para que se vea. Vamos a poner la pintura. Voy a poner un poquitito del blanco para que me entiendan y me sigan. Vamos a trabajar con un pincel más chico en este caso, con este pincel, también de pelo, así. El acrílico se usa puro y voy a estirar un poquito y lo voy a aclarar, para que ustedes vean cómo yo puedo ir haciendo gamas de color. Vamos a ponerlo así. ¿Ven? Como si yo toco el blanco, lo estoy aclarando. ¿Para qué? Para generarle luces o sombras dentro. Ahí vemos, ven que en la parte de la panza se ve, las patas tienen una parte iluminada y una parte más sombreada. Bueno, todo eso yo lo voy haciendo con las mezclas. ¿Ven? Ese triángulo es la intensidad. Ahora vamos a ver que incorpora una purpurina. Entonces yo puedo generar dentro del mismo dorado, simplemente el dorado, hacer volumen, luces y sombras. Entonces tengo los materiales para lograr esas calidades. Entonces, con el pincel seco y que esté como bien recta esa punta, ven que está bien chato así, cargo. Bueno, vienen pinceles especiales que se llaman taponadores. Bueno, la que lo tiene lo uso y si no, lo usa con cualquier pincel. Y la que no tiene pincel lo va a poder hacer con un trapo, ahora se los voy a explicar. O sea que las herramientas pueden ser muy caseras. Bueno, ustedes van a empezar a descargar en el stencil para ver la carga que tengo. Y una vez que veo la carga, despacito, no me quieran estampar de una sola vez. Despacio y girando voy a ir cubriendo donde yo me voy a ocupar del lado de afuera a que me quede más dorado, porque genero luz. Y del lado de adentro lo dejo como un poquito más transparente. La que no sabe trabajar con pinceles, bueno, no se haga ningún problema, va a pintar igual. Va a agarrar un género, un género suave, ¿no? Está apenas humedecido, pero no desprende agua, ¿ven? O sea, es apenas humedecido. Hacen así el pincel más antiguo de la historia, ¿no? Porque hubo una época que no había pincel, el hombre primitivo, ¿eh? Imaginemos, ¿no? Mire dónde me voy. Bueno, ¿qué usaba? El dedo. El dedo. O sea que el pincel más antiguo es el dedo. Entonces ustedes agarran el trapito, hacen esto, toco en el dorado. Esto es lo que no tenía el hombre primitivo, la pintura dorada. Hubiera sido maravilloso. Y empiezo también a trabajar sobre la pieza y miren qué rápido que es. Y no me digan si no es más canchero trabajar con el trapo que trabajar con los pinceles, Van súper rápido, ahí voy. Bueno, esto es bastante sencillo, se entiende, queda claro y ahí lo estoy sacando y ahí van viendo cómo es el efecto de lo cubritivo que es el acrílico. Fíjense que la base es negra y le di una pasadita así súper rápida. Bueno, lo vamos a sacar y ahora venimos a este sector. Bueno, no solamente yo tengo la posibilidad del dorado de aclararlo o oscurecerlo, yo podría oscurecerlo con un poquito de rojo, dorado, sino que también lo puedo hacer con las purpurinas litográficas, ¿sí? Los stencil de H&N son 3 piezas que les voy a mostrar. Tenemos la cabeza, que es esta, miren qué divina. Miren el tamaño, ¿sí? Miren el tamaño. Ya les dije que tiene 1,60 m. Así que se van a medir en casa con qué altura tienen. Creo que tienen la altura acá de Paula, ¿no? ¿Cuánto medís? ¿Es más alta que vos? Bueno, después viene la parte de las patitas. Bueno, la pongo al revés para que no se me caiga, pero se entiende. Engancho y el final. ¡Ay, son divinas! Miren lo que son las de la parte de abajo. Y así van enganchando, como acabo de mostrar, y así voy llegando al total de esta pieza, en este caso que se preparó especialmente para ustedes, ¿sí? Y han preguntado muchísimo, así que llamen a H&N que ya los pueden comprar, ya están incorporados al catálogo. Y por eso les doy las versiones pintada o la versión esta metalizada. Para darle luz, vamos a volver a poner el stencil, porque el stencil me ayuda para la prolijidad, ¿eh? O sea que yo ya tengo la pieza seca, en este caso, ¿eh? Ya está. Y ahora me voy a dedicar a hacerle la luz, lo que veíamos en la pieza terminada, en la pancita, que tiene como más brillo. Para esto voy a usar la purpurina que es litográfica. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito de purpurina. ¿Qué significa purpurina litográfica? Es una purpurina que viene con un tratamiento que hace, es como un barniz para que ustedes me entiendan, que hace que esta purpurina no se ponga verde con el agua del acrílico y no se deteriore en el tiempo. Por eso es una purpurina que yo puedo usar en el exterior, ¿eh? Cuando veíamos esa jirafa en el exterior es porque hay que trabajar con estos productos. En este caso la purpurina la estoy mezclando con el acrílico dorado. ¿Para qué? Para darle más brillo todavía. La purpurina que estoy usando es la oro brillante. Y al igual que los acrílicos, son todas compatibles y no solamente viene la de color oro, sino que también viene la de color cobre, las de color plata. Bueno, son 5 pigmentos metalizados, ¿no? Todos. Que todo esto, por supuesto, lo ven en la página de Decora, donde ustedes van a poder ir jugando y pueden aclarar o oscurecer. En este caso lo estoy usando puro. Y en este sector, vuelvo a apoyar el stencil, sostengo, vamos a hacerle la luz. Yo acá en cámara lo voy a iluminar un poquito más. Para iluminar puedo trabajar con el metálico blanco o con la purpurina plateada. La purpurina plateada también me ilumina el dorado, o sea, si yo quiero hacer un oro más blanco, le pongo este color. Cargo el pincel en este caso y en este sector, ahí lo vemos bien, ¿ven? Voy haciendo la luz en ese sector. Antes de que se seque, con el género húmedo voy a ir esfumando todo este sector, así, para generar un degradé de esa forma para que se empiece a integrar. Ahí vamos viendo, después en el frente, cuando está la pieza parada, atrás mío, se ve bien todo lo que sería la luz. La luz la hice en los dos volúmenes externos, en la parte baja de las patas, como haciendo la parte baja del pecho, las patas, que tiene un sector de luz y el otro sector del acrílico puro y unos detalles en la cara. Una vez que se secó muy bien, bueno, lo que me queda son las fantasías, ¿sí? Entonces, para las fantasías agarramos un pincel, en este caso vamos a buscar estos pinceles, un pincel liner, por ejemplo, pincel 0, un pincel 1, un pincel que tenga bastante pelo, ¿ven? Ahí, yo voy a usar doble 0, liner. Tiene el pelo más largo que un pincel redondo. Entonces, volvemos a la pintura acrílica negra, que vamos a cargar acá. Muy poca agua, para que el pincel camine, ¿sí? Giro el pincel, en la medida que lo estoy cargando, lo estoy girando. Y vamos entonces a trabajar todo lo que sería la fantasía de lo que es esta jirafa como manchas, el cuerpo, es como una estilización donde yo hice unas manchas que cada vez se van haciendo un poquitito más chiquitas. Acá las terminé con unos rombos en este sector, que lo vemos acá, en la parte del medio. Acá le hice puntitos, rayitas, Lo contorneé y ahí se ayudan con el stencil, para no salirse, con una línea grande, así, así. La cabecita le puse también rombos. Los ojitos ya vienen marcados en el stencil. Ven que ya viene acá la silueta. Y lo único que hice yo, bueno, armarle dos esferitas acá, las piezas. Y después le hice en las orejas también un rombo. Acá. Ahí. Un rombo, y le pueden poner fantasías, puntitos, rayitas. Bueno, la idea es divertirse, una pintura fresca, una pintura suelta, un efecto, ahí lo vemos muy bien. Vean el brillo, ¿no? Y cómo el stencil me ayuda a esa terminación, a ese no salirme. Entonces yo les aconsejo que cuando hacen toda la parte del pincel, bueno, trabajen con el stencil, porque es una manera de tener el contorno, de tener bien marcado el lugar, y de esa forma vamos a empezar a incorporar stencil mega, en 3 partes, en 4 partes. Igual esperen, porque en el próximo bloque voy a dar otro tip de stencil, cómo podemos hacer con un solo stencil la gigantografía también, que vamos a ocuparnos de una técnica de mandala divina, craquelado. Bueno, saben que el programa sigue, me voy a cambiar de mesa, tenemos mucho más para aprender. No sé si tenemos alguna pregunta, y si no, tengan el cuaderno a mano, que vamos a responderle todas las inquietudes que tengan. Si les parece, vamos a un pequeño corte y seguimos con más programas. H&N logra que cada stenciles y sus sellos con diseños exclusivos. Podrás vivir la experiencia de lo diferente desde su Facebook, HYN Corte Laser. Decora, especialistas en materiales artísticos y productos de conservación y restauración patrimonial y de obras de arte. Su línea se comercializa en las artísticas más importantes del país y del exterior. Decora, una empresa argentina de cara al mundo. Y te recordamos que podés tener una capacitación totalmente gratuita con todos los materiales incluidos durante todo un día con Fernanda Rovarella, con todos los productos de Decora. Ahí te vamos a poner el Facebook de Decora para que vos puedas entrar, que es simplemente Decora, y también vamos a ver cómo podemos navegar este Facebook para que vos puedas saber dónde tenés que entrar y hacer clic en esto. Vas a poder trabajar todos los productos. Acá estamos viendo el trabajo que está haciendo Fernanda Rovarella en el programa del día de hoy, que tiene que ver con el arte africano, que tiene que ver con la pintura metalizada, que tiene que ver con los negros, tiene que ver con las texturas. Todo esto vos lo vas a poder aprender a utilizar, todos estos productos, directamente dejando un mensajito en el Facebook de Decora, y ellos te van a proveer de toda la información, la fecha, los horarios, qué materiales vas a tener que utilizar. Toda esta información lo vas a poder encontrar entonces en el Facebook de Decora. ¿Qué tenés que poner ahí? Simplemente es info, pasame información, es totalmente gratuito. Vamos a ver entonces ahora cómo tenés que hacer para poder, porque si no, viste, por lo general siempre la gente se pierde. Entonces, para que no te pierdas, vas a poder... Chicos, me muestran cómo navegamos un poquito ahí está, ¿ves? Ahí, bueno, vas a entrar a este Facebook que está acá, en la parte de abajo. vas a encontrar, bajamos, ahí estamos saliendo acá, en este banner, a donde dice comentar en la parte de abajo, vas a hacer clic ahí, vas a decir, hola, mi nombre es tanto, quiero información, ahí mismo vas a escribir, hola, ¿ves? Perfecto, quiero información sobre la clase gratuita con todos los materiales que va a dar Fernanda y te van a dejar toda la información que tiene que ver con esto. Y además tenés el cupón de descuentos. ¿Cómo vas con, vamos a obtener el... Ahí ofertas, ahí está. Ahí haces clic ahí y si querés vas a obtener todos, no salir de esta página, ahí estamos. Vas a ir, vas a obtener el cupón de descuento que lo podés, ahí está, ¿ves? Ingrese, imprimir tu cupón de descuento, está ahí, perfecto. Todo eso lo podés hacer entonces desde el Facebook de Decora. Podés aprender totalmente gratis, vas a tener todos los materiales incluidos con esta capacitación totalmente gratuita de la firma Decora y Fernanda Rovarella. Fercita, después esto lo vamos a tener también en tu Facebook, puede ser como para que... Por supuesto, va a estar todo posteado, van a estar todas las imágenes de todo lo que estamos haciendo en mi Facebook, en el Facebook de Coloral.tv y recordemos que ahora estamos en vivo, o sea que sí, todos los que están conectados tienen la posibilidad de hacernos las consultas. Paola Chau Morillas dice, precioso proyecto. Marta Espósito dice, soy de Necochea, ¿saben si se consigue allí? Se consigue, hay una amplia distribución, pero por supuesto para todas las profesoras, sobre todo lo que viene ahora craquelados, bueno, es de colección, bueno, todas las profesoras que quieran tener la línea, que quieran comprar, que quieran asesorarse o capacitarse, tomen un contacto con la empresa porque hay promociones especiales para justamente para los seminarios o las clases o lo que cada uno esté diagramando en su gacetilla. Y tenemos unos mensajitos, Fercita, antes de que sigas trabajando. Celeste Álvarez dice, divino trabajo Fer, una genia, besos desde Bahía Blanca. Susana Amainini te dice, muy buen programa. Tenemos un montón de gente conectada. Ida Margarita Raimond dice, hola, como siempre, clarísima. Fer Andrea Villalba, hola, me encanta. Silvia Nobile, hermoso trabajo, como siempre. Fernanda, entonces vas a estar personalmente el día 2 de julio a las 10 de la mañana. El 2 de julio es una capacitación para profesoras que la está brindando la empresa Decora, el 2 de julio a las 10 de la mañana en Capital, en Buenos Aires, donde hay un cupo y vamos a justamente a usar la línea de craqueladores, vamos a hacer aplicación, o sea, esto es práctico, por eso hay un cupo, deben reservarlo, bueno, porque obviamente es limitado y de esa forma vamos a poder interactuar, actualizarnos. Bueno, va a ser una fiesta, un rico desayuno, regalitos, sorteos. Bueno, la idea siempre es pasarla, ¿no? Bien, genial. Mariana Dolini, genial. Tu rincón de arte. Hola, me encanta, soy de Villa Mercedes, San Luis. Besos. José María Mesa Ferreira. Hola, soy José. Hermoso trabajo, saludo. José o José, viste, no José debe ser, ¿no? José, José, besos a José. Y es de la Arevalo, besos Fer desde Bahía Blanca. Muchos mensajitos, Fer, te sigo, te dejo que terminemos el trabajo. Bueno, divino que estén. Es lo mejor que nos puede pasar, porque realmente para nosotros es ese motor, esa energía que nos encanta, la adrenalina, que es hacer todo esto, es en vivo, ¿saben cómo corremos en cada propaganda? Acá estamos con todas las mesas yendo de un lado para el otro, pero bueno, nos fascina, es realmente es muy gratificante, es una ida y vuelta. Bueno, vamos a empezar el tema, el segundo tema, que estamos trabajando con específicamente la línea de Decora, pero quiero explicar que así como les mostré, bueno, vamos a ir viendo las ambientaciones. Esto es un seminario que estoy dando en mi espacio de arte, que es mandala antique. Hay una diversidad de técnicas, de veladuras, de transparencias, de relieves. Bueno, es todo un desarrollo que ahí lo tenemos ambientado en un plano horizontal, moderno, canchero, pero miren qué lindo que recorta algo antiguo. Y acá también lo tenemos en otro monoambiente muy moderno, muy abstracto, pero qué bien queda con esas paredes grises, esa madera, toda esa austeridad. No está todo tan neutro y bueno, recortamos con un concepto antiguo, clásico. Bueno, hay que buscar, por eso yo siempre armo estas ambientaciones para que se motiven, para que se animen y que se den cuenta que es fácil de hacer. Bueno, como siempre, H&N nos soluciona toda la parte del diseño y este es el otro dibujo que quería mostrar, el otro stencil, miren el tamaño. Bueno, así como yo les mostré el de 3 partes ensambladas, tenemos este que es un unitario, es un cuarto de mandala que nosotros vamos a ir transportando sobre la pieza que queramos trabajar. O sea, nosotros pintamos o trabajamos en un sector, después lo damos vuelta, lo pasamos acá y así generamos, como es la pieza terminada que tenemos acá en el piso, donde se ve todo el mandala completo hecho en este efecto erosionado, antiguo, descascarado, con faltantes y un montón de efectos para lograr la lectura que estamos viendo. Me encanta, los chicos amorosos, como muestran todo. Ahora quisiera mirar un poquito el detalle, por ejemplo, en el extremo de abajo, que vamos a ver que hay un craquelado, eso. Esos craquelados que ya son unos mosaicos, ¿sí? Bueno, me gustan los desafíos, me gusta hacer cosas que tienen su complejidad, entonces sabemos que fabricar o hacer craquelados más chiquititos y los clásicos casi todo el mundo lo logra. Quiero realmente hacer fuerza sobre el otro, el que realmente es muy escenográfico, pero es muy pictórico y sobre todo para esta consigna de este mandala super antique, así le puse el nombre, me favorece muchísimo hacer este ejercicio y este trabajo. Bueno, acá les traje unos extendidos en transparente para que realmente se vean bien de lo que tengo ya hecho como integración, pero para que veamos, vamos a ponerlo ahí. Bueno, ven, lo hice sobre un vidrio para que veamos que realmente es transparente, para que veamos realmente el efecto de mosaico, realmente pareciera que fuera un... ¿Vieron la técnica Gaudí, que son los mosaicos rotos así con un martillazo? Bueno, esto está hecho con el producto. Me interesa que sea transparente, me hacen reír acá porque los chicos, bueno, están aprendiendo acá también de pintura y decoración. Bueno, que sea transparente, ay, divina, divina, bueno. Besos a todos. Lo que más me interesa es que si es transparente, obviamente si ustedes tienen un diseño por el lado de abajo, una lámina, una pintura, bueno, este sería el producto, porque quiero aclarar algo. Dentro de la línea Decora no tenemos un solo craquelador, tenemos 3, pero vamos a empezar despacito. Hoy voy a usar el kit de 2 componentes que son al agua. Si son 2, quiere decir que va a haber uno primero y otro después. Igual está súper didáctico y ahora vamos a ver cómo funciona. Este es el transparente, el que usé yo hoy acá. Después tenemos el monocomponente, que es este. Entonces este craquelador es cubritivo. Es para hacer otro tipo de ejercicio, ya nos ocuparemos de este tema. Y hay un tercer craquelador de la empresa que es al solvente. Ya iremos, vamos despacio. Hoy usamos el de los 2 componentes, el transparente, el escenográfico, este que es muy suntuoso. Acá lo hice sobre aplicaciones opacas, para que lo veamos. Este tiene la pintura dorada que usé en la recién, la del acrílico dorado Decora, con el craquelado arriba, marrón. Y acá lo tenemos en otro extendido, con un diseño abajo para que ustedes vayan viendo cómo va comportando. ¿Ven? Hay una servilleta. Hago estos ejercicios porque también quiero inspirar a todas las que se están iniciando, y que también se animen. Bueno, ahora vamos a ver cómo trabajar. Y acá les traje el chiquito, el clásico, el que generalmente todos hacemos, que es el pequeño craquelado, que también es divino, No es algo menor, al contrario, pero bueno, a lo mejor este es más fácil y es el que todas le sale. En el trabajo terminado, en el antique, en el seminario, uso todos los tamaños de craquelado porque también me interesa desde lo más escenográfico a lo pequeñito, que está en la parte clarita, está el mini craquelado. Vieron que hay una... Ahí, acércate. Ahí, vas a ir viendo... Más arriba, ahí está, ¿ves que está? Ahí está todo el craquelado mediano y chiquito, donde invade el dibujo. ¡Ah, qué lindo que se ve! ¡Qué belleza! Bueno, ven que invade el mandala, el stencil, me lo invade, me lo borronea y me hace una erosión como si se hubiera añejado muchísimo y caído con el tiempo. Bueno, vamos a trabajar. Dijimos que son dos componentes. Entonces, por un lado tengo un producto que dice base, craquelador al agua, vienen los dos juntitos, ¿sí? Y por el otro lado tengo otro que dice líquido, craquelador al agua. Bueno, depende de las capas que yo pongo de este craquelador, va a ser el tamaño que voy a tener. Bueno. Pinceleta con pelo sintético, una toray seca, sin nada de agua, el producto también totalmente seco. Vamos a agarrar un poquito del mismo y vamos a pasarlo sobre la superficie. Lo voy a dejar secar, voy a dar otra capa más, vamos a dar otra capa más, ahí está, perfecto, gracias. O sea que si yo mínimo para hacer un craquelado chico como este, le doy dos capas de la base, no del producto 2, sino del producto 1, con pincel en capas finas, no tengo que hacer una exageración. Y tendría un esquema como este. Si yo quiero algo más grande, tendría que poner 5 capas dejando secar. Entre mano y mano seca bastante rápido, ¿eh? Se pueden ayudar. Lo ideal es que seque en forma natural, que no lo aceleren ustedes. Y de esa manera vamos a agrandar el tamaño de las piezas. Pero bueno, a ver, yo soy igual que ustedes, la ansiedad puede más, entonces no es la única manera de aplicar el producto. Yo apliqué en esta oportunidad directamente con una espátula, ¿no? Había que hacer mucha capa, bueno, le pongo espátula. Y me gusta la espátula y me genera un montón de texturas que es lo que estábamos viendo recién. Entonces, con la base de siempre vamos a hacer esta carga despareja, espontánea, con faltantes, con toda la lectura informal que me puede dar la espátula, donde yo cargo y estiro y dejo todo el efecto que tenemos ahí. Esto lo vamos a orear un poquito. Se seca bastante rápido, porque el producto es al agua. Ahí está. Ahí está. Acá ya lo tengo prácticamente seco, el que hice con el pincel. Y el paso número 2 es poner el segundo componente, que es el craquelador. ¿Sí? O sea, yo lo puedo aplicar o con pincel o con espátula. Bueno, en este caso voy a poner la espátula, lo voy a aplicar directamente sobre una espátula ancha y volvemos a lo mismo. Si yo pongo mucha carga, me va a quedar... Acá quería mostrarles que es transparente, que si yo tengo una pátina lo puedo hacer arriba como terminación. Lo vamos a cargar así, vamos a secarlo y ahora vamos acomodarle la pieza, porque yo ya lo estoy viendo que se está craquelando. Ahí está, ven esa raya que se hace a la luz, ahí ya está craquelando. Miren, ahí va, ahí va, ahí lo vamos a acomodar un poquitito y ahí vamos viendo cómo ya se va haciendo. Se ve bien, bien. Bueno, igual lo mostré con las piezas pintadas, pero bueno, es lindo que lo vean en cámara porque es fácil y lo estoy haciendo de esta manera, bastante suelta, bastante desorganizada, para que el material se exprese y se haga de esa manera. Todo lo que es el dibujo, recuerden que lo estoy haciendo con los diseños de H&N. Estos diseños ya están en el catálogo, ya los pueden comprar y empezar a utilizar. Este es un cuarto de mandala para hacer un proyecto de 1,20 m por 80, que es el cuadro que traje y es el cuadro que estuvimos viendo en las ambientaciones, ¿sí? Es, en este caso, bueno, es parte del seminario que vamos a dar en mi estudio de arte y tiene que ver con toda una cantidad de efectos, entre ellos trabajar con el stencil. La otra alternativa son los mega esténciles en 3 partes, como hicimos la jirafa, y son todos los nuevos diseños que nos da la empresa, justamente para que nos demos cuenta que decorar con ellos es fácil, porque yo ya tengo 1,20 m de mandala, entonces, bueno, yo le di formato de cuadro importante, pero podría ser una mesa, me encanta, la entrada de una casa, ya vamos a hacer pisos. Bueno, escuchamos, nos encantan, que se animen, que quieran seguir trabajando distintas partes de la casa, y acá vamos a estar para eso, para motivarlos y para buscar los diseños para que vean que es fácil. No hace falta tener ningún conocimiento ni nada, ganas. ¿Tienen ganas de tener una linda casa? Lo van a lograr, Es cuestión de decir, lo hago hoy, un fin de semana largo con la familia. Bueno, una vez que lo tengo bien seco, bueno, yo acá traje un extendido en vidrio. Acá quiero mostrar sin pátina, ¿ven? Cómo queda sin pátina. Y ahora vamos a hacerle la pátina, porque bueno, como es un craquelado, le tengo que poner algún color para que justamente se vea. En este caso yo acá en cámara lo voy a hacer con negro. Vamos a poner un contraste, vamos a poner esto así. Vamos a agarrar, en este caso, el acrílico negro de Decora. Esto está muy muy seco, se secó muy bien, ahí está. Recuerden que estos acrílicos son altamente cubritivos. Ahí vamos a empezar a meter en el craquelado. Fíjense cómo es y cómo va quedando. Vamos a volver a cargar otro poquito más. Insisto, para que penetre. Cuando ustedes quieren una pátina bien contrastante, no le pongan agua al acrílico. Cuando buscan que el craquelado sea bien escenográfico como este. Lo ponen puro, como lo acabo de aplicar yo, y bueno, lo dejan orear un poquito. Se llama punto cuero cuando es el punto anterior al secado, o sea, está húmedo, punto cuero, que es ese punto anterior, y después se secó. Ahí lo estamos viendo, el súper escenográfico, como tengo el fondo azul noche y un poco de gris de paint, y después le hice este craquelado, que ya es una textura. Lo que me gusta del producto, que tiene lo espontáneo, lo casual. Realmente son grietas súper naturales, no están ordenadas, están todas desordenadas. Bueno, trabajan por ellas mismas y de alguna manera, para lograr ese resultado, hagan con esa informalidad que la hice yo de la espátula. Esto es prueba, error que hacemos en el taller, y bueno, divirtiéndonos vamos logrando efectos que después vamos ubicando en distintas partes, en este caso del cuadro. Bueno, ahí lo dejé orear un chiquitín. Agarramos el género, que tiene que estar húmedo, sin nada de agua, y vamos a empezar a pasarlo sobre el vidrio, ¿ven? Se va cargando de pintura, giro, agarro la parte limpia nuevamente, lo voy estirando, y como es una grieta profunda, se va a ir quedando, a ver, ahí lo vamos a ir viendo, le vamos a poner un poquitito más para que ustedes lo vean bien en cámara, ahí lo veo. Tendría que esperarlo que oree un poquito más, le vamos a dar un poquitito con la máquina. Si ustedes ven que sacan mucho, es porque está muy mojado el acrílico. Ustedes van graduando lo seco que está ahí. ¿Ven? Y ahí lo voy sacando hasta que van logrando la pátina o el contraste que ustedes quieran. Bueno, acá tengo un extendido un poquitito más grande y así sucesivamente. Este craquelador también adhiere sobre vidrio. O sea que a todos aquellos que les guste el trabajo de vidrio en la decoración, pueden usarlo como un fondo y o pintar arriba o poner láminas por el lado de atrás. O sea que tiene un mordiente y una adherencia muy superior y por eso me sirve tanto para el exterior, para la decoración, y en este caso estuve usando el set craquelador de 2 componentes al agua, o sea que lavo todo con agua. No tiene olor y bueno, es re fácil de usar. Y bueno, Fercita, tenemos todos los productos, que es una Decora, es una marca internacional que nos provee estos productos que son sumamente nobles. Muy. Y ya tenemos las primeras personas, Fer, que están reservando su lugar para la clase. Vamos a ver quiénes están en el Facebook de Decora, quiénes ya se han inscrito, que han pedido información. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Esto es así, es en el momento. ¡Ay, pero feliz! Vamos a decirle a la gente que va a ser con cupo totalmente limitado, que incluye todos los materiales, que es totalmente gratuito. Ahora nos van a mostrar quiénes son las personas que han pedido información. Ay, a ver, ahora en el Facebook, ¿y de dónde son? De Decora, a ver quiénes son. A ver, vamos a ver. Entonces va a ser una clase gratuita para profesoras y profesores el 2 de julio a las 10 de la mañana. Vamos a craquelar, ¿eh? Tenemos Sandra Cortina, dice: hola, por favor solicito información y la posibilidad de participar. Admiro a Fernanda por sus creaciones y me encantan los productos de Decora. Muchas gracias. Roxana Serrano, gracias. Bueno, ya están entonces las primeras personas que tienen información. Feliz, feliz, porque realmente vamos a hacer capacitaciones de toda la línea de los craquelados. Vamos a trabajar con las líneas de metalizados, que también me interesa que lo tengan incorporado en los talleres, la nobleza, porque realmente es así. Y bueno, probándolo, ahí nos damos cuenta de todo esto que estamos explicando en cada programa, para que empiecen a incorporar paso a paso y no saben todos los otros materiales que hay en la empresa, uno más lindo que el otro. Pero no les voy a enloquecer. El 2 de julio a las 10 de la mañana van a estar desayunando con Fernanda con olor a arte. Porque qué lindo, van a estar en un espacio muy lindo. Sí. Yo ya sé cómo son estas cosas, que van a aprender a usar algo y encuentran tantas novedades que después te preguntan de todo, ya que estamos... Yo feliz, Luis, sabés que esto es un ida y vuelta, amo a todas mis alumnas, se generan vínculos maravillosos, con una calidad humana y una energía que es lo que atesoro en mi corazón para siempre, porque me queda ahí adentro y no me olvido de nadie. Y bueno, no solamente damos estas capacitaciones con la empresa, sino que también hay 2 seminarios, porque bueno, damos los cursos online, ¿sí? Vamos a mostrar primero el Facebook de la clase gratuita, que es para profesoras el 2 de julio a las 10 de la mañana. Mostrame de nuevo el Facebook para que la gente sepa dónde tiene que entrar y dónde tiene que hacer el clic. Vamos a ver primero el Facebook de Decora. Sacame ese zócalo porque si no se confunde. Y después la gente llama para todo mezcladito. Bueno, no. Si no, se nos mezclan las ideas. Primero tenemos 2 de julio Decora. 2 de julio Decora. Ahí. Clase para profesoras. Clase para profesoras. Eso es a través de la página de Decora. Como bien dijo Luis, más que perfecto. Hay un cupo, no es para generarle presión, pero son 20 lugares nada más. ¿Por qué? Porque van a pintar. Les vamos a dar los elementos para que justamente puedan trabajar y probar. Esto es en el barrio de Belgrano, es muy cerca, muy bien ubicado, muy fácil de llegar, y de esa manera vamos a hacer esta capacitación especial. Bueno, eso por un lado. Y ahora vamos a la clase online, Fernanda. Bueno, y después tenemos el curso online, que acá con la empresa Coloral hemos sido los primeros, Luis. Sí. Hemos marcado ese camino, que estamos súper contentos. Hay muchísima gente que hace, pero le queremos decir que tenemos una gran diferencia con el resto de gente que hace, que es por medio de una plataforma donde hay un ida y vuelta, donde la profesora tiene acceso a ver lo que las otras personas están haciendo. Es en vivo. Es en vivo, totalmente lo trabajan directamente ustedes desde sus casas, donde Fernanda puede ver los trabajos que ustedes están haciendo. Que hacemos un envío de materiales previamente para que tengan los diseños, para que tengan los colores y que no haya realmente restricción para nadie, porque la gente dice: yo vivo en Neuquén. No importa, vivan donde quieran. Está la distribución a todo el país. Son clases una vez por mes. Bueno, tenemos la de fluidos, que estábamos viendo recién el proyecto, y tenemos El reloj Restoration, Luis, que fue un éxito, lo presentamos. Fue increíble, bueno, esa gente. Mirá lo estamos dando este lunes, un éxito total, cupo lleno, llenísimo. Completo, les completo. Mandamos a todo el país, Ushuaia y Salta. ¿Llegan los relojes hasta allá? Los relojes llegaron. La emoción de todas las alumnas. El mega reloj lo tienen en toda la Argentina. Bueno. Este es federal, este curso. Bueno, invadimos. Bueno. Entonces, y bueno, tenemos por un lado la clase de fluidos y después tenemos el reloj. El reloj. Toda la información está en mi Facebook. Hay cupos, por supuesto, para todos estos cursos. Y los mismos temas después los damos en forma presencial en mi espacio de arte en la zona de Belgrano. Más información, mira, tenés gratis, tenés si querés arancelado, tenés información de productos, puedes renovar tu casa. Para las profes, para los profes, que no son para profes, los niños, para las productoras, para los camarógrafos, que yo sé que más de uno ahora está pintando. Acá todo el mundo tiene que animarse, porque aparte es lindo, es divertido, ¿o no? Bueno, saben que tienen el Instagram, tienen el Facebook, todas las redes súper activas. Acá hemos aprendido. Gracias a Coloral, los profesores nos actualizamos. Bueno, y ya llegamos al final. Un final que va a ser hasta pronto. Acá me hacen la mímica. Bueno, ya vamos a poner esa música de despedida. Ahí están todos diciendo bye bye, bye bye. Estamos practicando cómo va a ser nuestros bailes de fin de año, que se viene con todo. Así que ya sabés, Luis, quiero fiesta. Fiesta. Vamos a hacer coreografía con los cámaras, con los técnicos y todas las cosas. Bueno, cachengue, vieron que nos gusta. Así que para contagiarlos, para que tengan tanta alegría como nosotros, vamos que todo esto recién empieza y nos vemos muy prontito con otro programa, donde acá en Estilo Urbano, ¿por dónde? Coloral.tv. Chau, chau.